Estoy en comunicación con el destacado periodista deportivo boliviano, Gustavo Fus. Gustavo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Juan, nada, un gusto para mí, la verdad, estar en este momento junto a vos para poder hablar de toda la situación de lo que está viviendo el fútbol nacional en este momento, en una noche que ha sido como se esperaba, ¿no? Se esperaba estos resultados, más allá de que Die Strong, que me parece que fue el que la terminó sacando más barata en el partido frente a Fluminense, pero Y por después menos la verdad es perdió 1 a 0 en Brasil, claro. Blooming Después 3 a 0 en Rosario, Argentina, y Oriente, un equipo grande del fútbol boliviano de Sudamérica, perdió 5 a 0 con el Bragantino de Brasil. Y es que estaba previsto, porque, mira, nosotros hacíamos la transmisión para la radio hace instantes nada más atrás, y hablábamos, es decir, esto no cambia para nada en realidad en el fútbol nacional. Vamos a marcar de que durante todos estos años han pasado diferentes presidentes en la Federación Boliviana de Fútbol, desde Chacho Asbun, Guido Loaiza. Y ha pasado Carlos Chávez, y ha pasado López, y vino Marco Peredo, y estuvo César Salinas, y si vamos más atrás, Walter Castedo, el uno, el otro, y el otro. Y la situación jamás cambió, jamás se hizo nada para cambiar la realidad del fútbol nacional, Igual cuando tú Juan. dijiste que estos resultados eran esperados por el bajo nivel de los equipos bolivianos o porque dos equipos bolivianos jugaron en Brasil y el otro en Argentina, porque es muy difícil jugar en Argentina y en Brasil. ¿Por qué eran esperados? ¿Tú piensas que si jugaban de local en Bolivia se hubiesen dado resultados similares o se hubiese hecho una mejor actuación? En realidad tiene que ver con el nivel en general del fútbol nacional, porque nosotros como Bolivia, país prácticamente seguimos ocupando el último lugar de Sudamérica. Si vamos a remontarnos más atrás en el tiempo, antes había una selección que era denominada la Cenicienta, que era Venezuela, ¿no? Que tenía que ver con que la prioridad en realidad dentro de los deportes no se basaba en el fútbol, sino era el béisbol y otras disciplinas deportivas en Venezuela. Hasta que comenzaron a trabajar en un verdadero proyecto del fútbol y la realidad cambió y pasa automáticamente a ser Bolivia. Fíjate que nosotros antes a Venezuela le hacíamos 7, íbamos y le hacíamos partido o empatábamos o le ganábamos también en San Cristóbal o donde tocaba jugar las eliminatorias frente a Venezuela, que era la única selección a la que nosotros podíamos decir que estaban por encima de ellos. Ahora ya no. Ahora Venezuela nos gana con facilidad donde le toque jugar. Y cuando viene a la ciudad de La Paz, ya en el último tiempo ha demostrado, ya Venezuela ha empatado y ha ganado también en la ciudad de La Paz. Es decir, ese aliado natural que tenemos como fútbol nacional hace rato que no es bien aprovechado. Un oasis fue lo que ocurrió en la primera fecha de la Libertadores cuando Die Strong le ganó a River, jugando muy mal, vale decir, porque River fue superior futbolísticamente a Die Strong, Die Strong fue efectivo, ¿no? Tuvo 3 llegadas y fueron 3 goles para Die Strong. Más allá de toda la tenencia del fútbol que había desarrollado River. Si vamos a lo de Bolívar, Bolívar en realidad termina remontando un partido en base más a tratar de sacarle desde el despliegue físico simplemente el provecho a lo que es la altura, porque se cae el Palmeiras futbolísticamente, pero se cae a producto de ese temor que tienen los brasileños también a venir a jugar a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y si vamos a trasladarlo a condiciones normales, que es como el llano, como tiene Oriente, como tiene Blooming, las diferencias son amplias prácticamente para los equipos visitantes, porque en la primera fecha vino Santos, ¿no? Y termina ganándole uno de los peores Santos de la historia, vale decir, vino y le gana a Blooming 1 por 0. Viene Estudiantes y con 9 hombres. Le gana a Oriente con tranquilidad también, en un partido que lo sobrepasó Estudiantes, a un Oriente que, insisto, no solamente por el nivel de algunos clubes, el nivel en general es igual, de bajo de regular para abajo, ese es el nivel del fútbol nacional, entonces no hay de dónde nos podamos agarrar, estimado Juan, Pero para el poder. problema es que es de la Federación Boliviana de Fútbol, del Estado, porque recordemos que hay un viceministerio de deportes, que hay una deportista que es futbolista, Cielo Beizaga, que depende del Ministerio de Salud. El gobierno, mal que mal, trata de hacer un esfuerzo, pero se ve que quizás no da resultados, porque jugadores bolivianos hay buenas individualidades. Recordemos acá el arquero Lampe, que le fue bien al fútbol argentino.
Fran González no tuvo buen rendimiento, pero es un buen jugador. Hay jugadores bolivianos con muy buena técnica, Moreno Martín, pero ¿cuál es el defecto? La federación, que el Estado no da los recursos suficientes y fomenta el deporte, o los clubes. Mira, yo te voy a hacer un balance en realidad de que cada uno de estos aspectos tiene mucho que ver dentro del estancamiento que tiene. Mientras los demás avanzan, nosotros retrocedemos. Vos marcabas el tema de la viceministra de Deportes que hay, ¿no? Cielo Beizaga. A Cielo Futbolista Beizaga, ese es un saludo a la bandera, te soy honesto, Juan, ese es un saludo a la bandera. Porque en realidad la chica futbolista, aquí no hay un fútbol femenino que sea profesional, ¿me entendés? Ni siquiera existen divisiones en los departamentos. Hay simplemente ligas en base a que algunos, de que las mujeres tienen ganas de jugar al fútbol y se terminan organizando, y es como organizar una liga de barrio, ¿me entendés? Esa es la organización de cada departamento, y después, para figurar como que se trabaja dentro del fútbol femenino, se organiza un campeonato de una semana en el Chapare, para que de ahí los equipos que vienen como supuestos campeones de cada departamento jueguen durante una semana y el campeón se gana el derecho a ser Bolivia en un campeonato internacional. Ocurre lo mismo con las categorías 17, Entonces es un 19. manejo más político que deportivo. Totalmente. Ahora, ¿por qué te marco? Y vos diste en el clavo, en el manejo político más que deportivo. El tema Cielo Beizaga. La chica Beizaga llegó a una selección boliviana femenina, producto de una elección, como te digo, un campeonato que se desarrolló durante una semana. Ella era la capitana de esa selección boliviana sub-17, pero sin embargo, ¿cuál fue el mayor destaque que ella tuvo? Que estaba en todas las campañas preelectorales del Movimiento al Socialismo, que es el partido de gobierno en este momento en nuestro país. Ella era la que guiaba los movimientos, ella era la que estaba al frente de todas las agrupaciones, ella era parte de las Una asociaciones. pregunta, Gustavo, tú como periodista, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a Cielo? Yo la quise llamar y nunca me dio la entrevista, puso una excusa, que hable con un secretario y hasta el día de hoy no puedo entrevistar a esta señorita, esta militante del movimiento al socialismo que juega al fútbol. En este caso, esta funcionaria que recibe un oneroso salario del pueblo boliviano, ¿tiene contacto con ustedes los periodistas deportivos? Para nada, Juan. Y te voy a dar un ejemplo. Hace un par de años atrás, hay un chico que destacó en atletismo, ¿no? Hoy se me va el apellido del chico, es un chico de Cochabamba, que destacó, ganó hizo récord, se ganó el derecho a participar de los Juegos Olímpicos por Bolivia, ¿no? Marcando récord. Sin embargo, fíjate, él tuvo que hacer una campaña a través de redes sociales, ¿no? Para poder encontrarla. La campaña se llamaba Ayúdenme a encontrar a Cielo Beizaga, porque había que buscarla, porque Se los podría hacer deportistas un la chiste que llaman. Baixada está en el cielo. Sí, Porque no sabe. total, tal cual, tal cual. Ella vive en las nubes, ¿no? Ella vive en las nubes prácticamente. Y la única ocasión en la que se la puede encontrar a ella es cuando hay algún movimiento de parte del gobierno donde debe acarrear gente, y ahí aparecen por montones, ¿no? Aparecen las asociaciones, las federaciones del trópico y demás, y es la única ocasión donde uno la ve ¿Por qué levantar la mano en la Bolivia no tierra con el puño aprovecha apretado. a los mundialistas del 94? Yo he entrevistado a varios, están lúcidos mentalmente, dicen verdades, pero ni la federación ni el gobierno los aprovechan en el buen sentido de la palabra, en que brinden su experiencia y su testimonio para mejorar el fútbol boliviano. El mismo Sky Gorta, que está viviendo en Santa Pero Cruz, está muy volvemos bien. a la misma línea política, ¿no? Más política que deportiva. Porque durante este último tiempo, desde que ingresó Evo Morales al gobierno de nuestro país, en realidad ese grupo de mundialistas, tomando en cuenta de que a Evo Morales es una persona que le gusta mucho el fútbol, le gusta hacer fútbol, ¿no? Incluso A él le gusta presidente del jugar. Palmaflor. Claro, a él le Que gusta jugar al curiosamente fútbol. está ganando muchos partidos el Palmaflor. Ahí hay un análisis diferente también, ¿no? Ahí hay un arbitraje también que es muy llamativo. El partido más escandaloso de la historia del fútbol nacional justamente se da con la llegada de Evo Morales como presidente de Palmaflor. Adicionaron Juegan varios 40, minutos.
Una casa. 42 minutos de adición, una cosa de loco, en una cancha que no se podía jugar al fútbol. Hay un montón de cosas raras ahí, en manejos extraños también, ¿no? Y denuncias de amaño de partidos en el fútbol nacional que tiene que ver, y hoy está denunciado el Club Palmaflor, que hoy preside Evo Morales. Pero vuelvo al tema de lo que vos me preguntabas sobre el tema de los mundialistas. Lastimosamente, hay un grupo grande de ese grupo que participó y que llegó y que son los únicos que han clasificado un mundial por Bolivia, ¿no? Históricos, nos acordamos todo, la fecha en la que clasificaron, todos los años, y van a seguir siendo hasta que no llegue otra selección. Pero fíjate, ¿qué hizo el gobierno a través de Evo Morales? Lo fue convocando a ellos, lo fue reuniendo, hizo juntes de los jugadores del 94, y les repartieron cargos políticos. Hoy tienen cargos políticos. Y en cada reuniones que tenía Evo Morales, cuando él iba y hacía campaña electoral, se iba a una cancha, se los llevaba a las provincias y demás. Entonces, todos los mundialistas de ese año, del 94, armaban una selección para jugar, recibiendo viáticos muy jugosos. Se Yo no podría sé si cuando has decir un entrevistado. título, tú que eres periodista para esta entrevista, sería: hay que despolitizar el deporte. Correcto, correcto, porque. Fíjate, hoy, Como siempre se habla de la cuando, politización de la justicia, en este cuando. caso, la politización del deporte también es perjudicial. Sí, porque, mira, que en paz descanse César Salinas, ¿no? Dice que a veces no hay que hablar para los que ya no están, ¿no? Murió en la pandemia el expresidente de la Federación, pero él tenía un vínculo muy cercano con Evo Morales, ¿no? Todas las situaciones que tenían que ver con el fútbol nacional. Y esto está normado por FIFA, es decir, no puede intervenir un gobierno, ¿no? En la política, no puede intervenir dentro del fútbol, es una normativa de FIFA. Sin embargo, las normativas se las han pasado por el mejor te dio la gana, ¿no? Porque vamos a ir al FIFA Gate y todo lo demás, ¿Y qué y opinas del eso. argentino, de Fernando Costa, nacido en Corrientes, que fue presidente del Always Ready y actualmente es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que también contrató a un compatriota de él, un argentino, Gustavo Costa, como técnico? No cambia nada, no cambia absolutamente nada. Él llega en medio de una serie de irregularidades al cargo, porque él no cumplía con el tiempo establecido como dirigente, la antigüedad de dirigente, no la cumplía Fernando Costa al momento que llega y se elige, ¿no? Es decir, él aprovecha el momento de descalabro de la federación, el fallecimiento de César Salinas lo aprovecha muy bien políticamente. Porque todo ese círculo que tenía César Salinas se termina apoderando Fernando Costa. Entonces, mediante ese grupo, ¿no? Él se hace elegir, cambian los estatutos, entre gallos y medianoche, se madrugan en una reunión de Congreso, cambian los estatutos y lo posesionan automáticamente a Fernando Costa, siendo que no cumplía con el tiempo establecido, con la antigüedad como dirigente. Y otro detalle. Dentro de la normativa del fútbol nacional, es prohibido ser sponsor y él es dueño de la Universidad Técnica Boliviana, que es sponsor de muchos clubes, repitiendo la misma historia que tenía César Salinas, que también era sponsor, porque él era dueño de la empresa Salky y Salky oficiaba el pecho de las camisetas de más de la mitad de los clubes O profesionales sea, fue del un país. cambio para que nada cambie, un gatopardismo. Correcto, por eso te digo, no cambia absolutamente Y nada con la sigue la llegada de Fernando. política en el deporte. Sigue la política, porque el ambiente sigue siendo el mismo. Ese grupo que siempre ha manejado el fútbol nacional sigue siendo el mismo. Desde que estuvo Carlos Chávez, cuando vino César Salinas, ¿Y vinieron Claure, tres qué opina del interinatos. dirigente del Bolívar? Porque algunos lo ven como distinto, o quizás mejor que la media. Mira, Claure es un empresario. Claure es un empresario. Claure está haciendo su negocio con Bolívar, porque vamos a ser realistas, hoy él toma hace años atrás al Club Bolívar y evidentemente con la inversión económica que tiene todos los años Bolívar, lo posiciona en lo deportivo, pero en lo administrativo, en lo institucional, Bolívar ha dejado de ser del Club Bolívar. Bolívar hoy pasa a ser de Baiza. Baiza es el propietario a través de Marcelo Claure, hoy es el propietario del Club Bolívar. O sea, en la práctica Fíjate sería que, una sociedad anónima, más que un club correcto, social. porque Baiza, mira, Bolívar tenía el estadio, que era el estadio de Tembladerani.
Hoy ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo compra Baiza y va a construir el estadio, supuestamente de Bolívar, pero en realidad es de Baiza. Compra el edificio Mario Mercado Guzmán, que era parte del Club Bolívar, parte del patrimonio del Club Bolívar. No es lo mismo que sea el Club Bolívar a que sea Baiza, porque mañana si a Baiza le da la gana, lo vende parte del negocio y no necesita preguntarle a ningún bolivarista si lo puede vender o no lo puede vender. O la Eso fue la empresa puede frase. entrar en quiebra. Digamos, O la también empresa puede hay entrar en muchas quiebra y ahí argucias, tenés. bueno, jurídicas. Correcto. Por eso aquí en Bolivia hay una polémica instalada. Fíjate que recién dice Claure, estoy pensando llevármelo al alto. Y aparecen los bolivaristas, ¿no? Aparecen los bolivaristas y se escandalizan. Pero, y la gran Y pregunta sale la es, alcaldesa del Alto, Eva Copa, diciendo que es muy buena idea la de Claure. O sea, otra vez. más política, Volviendo más a lo mismo, política, la política ingresa más al deporte. política en el fútbol nacional, más política en el fútbol nacional, ¿no? Entonces, ¿realmente Bolívar es del bolivarista o Así es es, de Claure? el club de los ¿No? ojos. Si Claure hoy te dice, me lo voy a llevar porque aquí ya no viene la gente a mirarlo y en el alto van a ir a mirarlo. Me lo voy a Entiendo llevar, ¿qué perfectamente significa? lo ¿Es que dice. mío o Yo no soy es? hincha de Racing. Racing fue gerenciado y había una empresa blanquiceleste, pero el club era de los socios, pero no se podía elegir. Si bien hubo la alegría deportiva del campeonato, pero digamos lo que tú dices es verdad. El fin de los clubes que son sociales y deportivos, no solo de fútbol, es que los socios puedan participar y tengan voz y voto. Así es, Juan. Y si uno revisa la economía de Bolívar, Bolívar, más allá de que es el equipo más campeón del fútbol nacional, año a año el déficit de Bolívar aumenta. Todos los años Bolívar entra en déficit y sobrepasa los 2 millones de dólares el déficit que tiene Bolívar anualmente. El año pasado fue En 20 líneas millones. generales, ¿el boliviano es de ir a los estadios? Porque se sabe que el argentino, el brasilero, son muy, muy futbolísticos, miran los partidos, van al estadio, compran la indumentaria. En este caso, en líneas generales, ¿cómo es el boliviano? ¿Es buen hincha, va al estadio, abona su cuota social? Mira, aquí hay una división, ¿no? Bolivia lastimosamente es un país dividido. Más allá de que nos quieran vender la unidad en el país, que la unidad en la hermandad, una cosa políticamente, Bolivia lastimosamente es un país dividido entre el occidente y el oriente. Y si vamos a marcarlo desde ahí, te voy a mostrar lo que pasa en el oriente boliviano, que es donde son Oriente Petrolero, Blooming, Guavirá, que Real son Santa clubes que Cruz tienen también. Real Santa Cruz, Real, vamos a ponerlo, si vos querés, en un punto diferente, porque Real no tiene muchos hinchas, producto de que se extravió muchos años fuera del profesionalismo, dejó de perder a sus hinchas, ¿no? Que eran mayores ya de edad en ese entonces, y hoy por hoy deben ser cuántos. Si llegamos a 2.000 realistas, estamos hablando de mucho, ¿me entendés? Es un equipo con muy poco arraigo hoy por hoy en el público cruceño. Oriente y Blooming sí, Así Oriente es. debe tener un 60% de la hinchada en Santa Cruz y Blooming el resto del 40%. Pero son clubes que te llevan fácilmente cada partido 15.000 personas a la cancha, ¿me entendés? En un estadio que tiene capacidad para 28.000, ¿no? Entonces te meten más de la mitad de la gente en cada partido. Si es un partido de Igual 15.000 otro. no es nada si uno lo compara con el fútbol argentino y el fútbol No, por brasileño, supuesto, pero para por Bolivia es supuesto. un número Para correcto. Bolivia sí, para Bolivia sí. ¿Por qué? Porque te voy a hacer el paralelo con lo que ocurre en el occidente, con Bolívar y De Strongest, que son los clubes que más gente, que más hinchas tienen en todo el país, ¿no? Ojo con ese dato. Son los clubes que más hinchas tienen en el país y son los clubes que más invierten económicamente también en cada una de sus plantillas. Pero te estoy hablando que el otro día Claure se queja porque no había ni siquiera 2.000 personas en el estadio, ¿no? De Strongest, la pasada temporada tenía un problema tremendo, ¿no? Porque The Strongest no podía meter más de 4.000 personas. Si habían 4.000 personas, se tenían que tirar cohetes y pausas prácticamente al cielo y festejar como si fuese Año Nuevo. Que The Strongest, un equipo como The Strongest, peleando el título, todo lo que vos querrás, Mejor no te la gente pregunto lo qué vive. pasa en los otros departamentos. Hace poco entrevisté a Bueno, que era el presidente del San José de Oruro, y prácticamente hubo un gran problema, entró en quiebra, no sé si sigue jugando o perdió la calificación que tenía en la federación.
San José está en la B, ¿no? Pero ni siquiera en la B, porque no existe una segunda categoría en Bolivia, ojo, ¿no? Solamente tenemos una categoría profesional, tenemos un torneo simplemente que se elabora para dar el ascenso a los clubes que van a subir, porque después cada departamento tiene su asociación, ¿no? Que son amateur, no son rentables, son asociaciones que tienen fútbol amateur, compiten durante 5 meses. Los campeones van y participan de un torneo nacional que se disputa 2 meses más y así se ganan el derecho a llegar al profesionalismo. Como el Ni Independiente de siquiera Chuquisaca, en Sucre. tienen personería jurídica, no son clubes, son equipos de fútbol, vale marcar la diferencia. Clubes cuando tenés infraestructura, cuando tenés una estructura de menores, estos son equipos, ¿entendés? Es decir, conseguís 25 jugadores, le pones un técnico. Y les conseguís uniforme y los ponés a jugar. Esos son los clubes de la asociación en nuestro país. Por eso te marco la mala estructura que hay, y eso es la federación, ¿no? La mala estructura. No hay intención siquiera de cambiarla a la estructura. ¿Por qué? Porque le diste poder a una asociación aficionados, así se llama, la asociación aficionados y la asociación profesional. Y los amateurs y los profesionales. Correcto. Entonces, la asociación de aficionados son los que controlan el fútbol en cada departamento de nuestro país, que son amateur, y no hacen nada. ¿Me entendés? No hacen nada. Es decir, tenemos torneos donde se disputa un campeonato durante 4 meses. De esos 4 meses, si mañana llueve o chilchea, no se juega directamente, ¿no? Y tenés torneos donde se juega. Puede que no se juegue un partido que está programado porque no llegó el árbitro, porque estaba borracho, porque llega el árbitro con tufo, alcohol, porque Y hay tú eres escándalo. periodista deportivo, lo que estás diciendo es porque lo viviste, no es una declaración para la prensa. O sea, No, 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 argumentan no. esto, que se suspende el partido porque el árbitro no llega. Pero lo vemos a diario, lastimosamente, lo vemos a diario, eso ocurre. Yo tengo a mi hijo que está en menores, por ejemplo, ¿no? Está en un proceso de formación, él tiene 8 años, entonces yo sigo fútbol de formación aquí en Santa Cruz. Y es el diario vivir, lastimosamente, ¿no? Padres de familia que al no haber un control adecuado en las canchas, ingresan Gustavo, ¿puede haber de alguna adrede. legislación de algún asambleísta boliviano, departamental o nacional, que pueda coadyugar para la mejora del fútbol boliviano o está perdido todo? Cuando no hay autoridad, no importan las leyes, porque no hay quien las haga cumplir. Así es, no se En nuestro aplica. país existe la ley Guido Áñez Moscoso. Esta ley prohíbe que Recordemos los que Guido clubes. Áñez Moscoso actualmente está en Estados Unidos, fue prefecto de Santa Cruz, presidente de la Cámara de Diputados y ministro del presidente Sánchez de Lozada. Hace poco lo entrevisté. No sabía de esta ley, Correcto. Guido Áñez Moscoso. Bueno, la ley Guido Áñez establece que los clubes no pueden contratar más de 4 jugadores extranjeros. ¿Me entendés? Y en el fútbol nacional se contratan 6. Y esta Entonces, ley, ¿cómo? digamos, con otro Es nombre, se una ley que aplica en está otros vigente. países. Acá en Argentina es máximo 3 extranjeros en cancha. Pero se cumple. Estar también a que los nacionales practiquen el fútbol, que sean Correcto. contratados. Se cumple. A diferencia de que acá te pasan las leyes por donde mejor te da la gana, te lo decía hace un momento atrás. Porque al ser un tema político, buscas congraciarte, han modificado la norma y ahora la norma establece que el jugador naturalizado ya no cuenta como extranjero, cuenta como un jugador nacional. Entonces tenemos clubes como Always Ready, que juega con 8 o 9 jugadores no nacidos en Bolivia, Hay un ¿no? caso muy emblemático que seguramente tú lo sabes, nosotros éramos muy chicos o no habíamos nacido cuando jugaba, la Pepa Baldassare, el argentino. Y Sí, él Raúl cuenta que se Horacio. tuvo que nacionalizar a boliviano, digamos, para poder jugar y para darle un cupo a otro extranjero. Correcto, correcto. Y eso está pasando en nuestro fútbol. En este momento te voy a dar otro ejemplo, Blooming. Blooming está pensando en naturalizar a 2 jugadores que tiene ya hace años atrás en el país, en su plantilla, que son Cristian Latorre y Rafinha, ¿no? Uno es uruguayo y el otro es brasileño, que ya llevan 4 temporadas jugando en Blooming. Y está pensando naturalizarlos porque necesita ese cupo para poder seguir habilitando jugadores extranjeros. Incluso no Es sé cómo será el lógico. tema migratorio. El arquero de Oriente es paraguayo. No sé si está Wilson nacionalizado Jiménez. peruano. Digo, perdón, Wilson. boliviano.
No, 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 Wilson todavía, todavía no. Esta es su segunda temporada. La normativa, hasta en esto, fíjate que cómo han manipulado la normativa, ¿no? Simplemente para abrir el mercado. Para jugar en la selección, vos necesitás ser naturalizado, pero haber tenido 5 años continuos viviendo en el país y no haber abandonado, ¿no? No haber salido del país durante los últimos 5 años para poder jugar en la selección boliviana de fútbol. Ese fue el problema que arrastró en un momento por la situación de Nelson Cabrera cuando impugna la selección chilena y la gran beneficiada en realidad fue Perú, ¿no? El tema Nelson Cabrera. Fíjate cómo es el dirigente nacional que no lee, modifica la norma y no lee, porque como en Bolivia, para el fútbol interno, lo modificaron y necesita solamente 2 años, con que el jugador extranjero esté 2 años continuos militando en cualquier equipo, ya tiene derecho a naturalizarse y puede jugar como si fuese boliviano. Entonces Cabrera, que llevaba hasta ese momento 3 años, lo naturalizaron, lo convocaron a la selección, lo hicieron jugar en el partido ese frente a Chile y termina la impugnación, donde después pierde los puntos en juego la selección boliviana y el gran beneficiado terminó siendo Perú, que va al Mundial, ¿no? ¿Producto de qué? De que no lee el dirigente, no lee ni siquiera los estatutos que hace. Hay Como te dije hace un momento comprensión atrás, lectora, para no decir otra cosa. como te dije hace un momento atrás, llega el presidente de la federación pasándose los estatutos por donde mejor le dio la gana, porque no cumplía con los años de antigüedad. Sin embargo, esa angurria de poder hizo que se pueda conseguir, fíjate cómo son de escandalosas las elecciones en nuestro país de presidentes, ¿no? De clubes, de federaciones, de asociaciones y demás, que se van a departamentos como Pando a elegirse, porque eso fue lo último que hizo, por ejemplo, Costa, Fernando Costa, lleva a la dirigencia nacional a Pando, donde apenas llega la señal del internet, donde no hay medios de prensa, solamente lleva a la prensa partidaria, porque hasta en eso está partido este país, ¿no? Porque hay prensa que es denominada partidaria, y así lo denominan los mismos dirigentes de la Recordemos federación. que en Pando estaba el alcalde de Cobija, que era Gati. Sí. Y fíjate, termina en ese momento, entre gallos y medianoche, eligiéndose como presidente de la federación, saltándose los estatutos, llegando finalmente al cargo. Se eligen bajo un estatuto que no estaba aprobado bajo la normativa boliviana. ¿Por qué? Porque el estatuto establece que para que entre en vigencia debe ser aprobado por el viceministerio de Autonomías en el país. Y el único estatuto que estaba aprobado hasta ese momento era el del año 2017. El 2019 ellos modifican el estatuto y con ese estatuto, sin que esté aprobado por el viceministerio de Autonomías del país, van y se reeligen con ese estatuto. Por eso es que nosotros observamos desde el estatuto la ilegalidad en el cargo. Ya lo cumple, ya pasó finalmente recién el año pasado, aproximadamente en noviembre, él cumplía recién la antigüedad necesaria para ser candidato. Es decir, si él esperaba hasta ese tiempo, podía haber llegado con todas las luces, con todas las leyes para ser elegido presidente. No lo La última hizo, pero terminó pregunta, Gustavo, siendo. antes que se termine el tiempo, espero volver a entrevistarte porque estás dando mucha claridad a este gran problema del fútbol boliviano que a veces los extranjeros no lo entendemos. Tú como cruceño me imagino la respuesta que vas a tener, pero como periodista lo más objetivo posible. Siempre se ha hablado que la ventaja de la altura de La Paz le permitiría a Bolivia ganar varios partidos. Si fuese tan así, ya Bolivia hubiese clasificado. En los últimos mundiales se ha perdido en La Paz, se ha perdido en Santa Cruz. ¿Piensas que la Federación Boliviana de Fútbol tiene que alternar entre La Paz y Santa Cruz para que los orientales también tengan la posibilidad de ver un partido oficial de la selección? Mira, ese es un tema tabú en nuestro país. Tocar el tema de altura, para nosotros, la prensa de este lado del país, que somos del oriente boliviano, tocas el tema tabú y sos antiboliviano, ¿no? Porque se molestan desde el occidente que vos toques el tema de la altura y dice, ¿cómo puede ser que vayan en contra de la altura? Y todo. Pero es un Nosotros dato defendemos. objetivo, no es que Claro, siempre se gana, por lo menos empata, se puede perder en La Paz, y de hecho se está perdiendo. Nosotros defendemos el derecho universal que está establecido en la normativa FIFA que dice que se juega donde se nace, evidentemente. Pero hace rato que la altura dejó de ser
realmente un factor de beneficio para el fútbol nacional. Es un engaño la altura hoy para nosotros. Escucha lo que te digo, es un engaño. Porque si vamos a ir al análisis del partido de Strongest River, ese 3 a 1 en la Ciudad de La Paz recientemente, futbolísticamente River fue superior a De Strongest. De Strongest fue efectivo, ¿no? Eso no hay discusión. De hecho, hay algunas selecciones que usan dos estadios, dos ciudades. Colombia, Ecuador, Ecuador mismo, a veces ha usado Guayaquil. Lo mismo Argentina también. ¿Por qué no Sí, en claro, no, Bolivia, Carlos? aquí es complicado porque si vos hablás de sacarle a la selección de La Paz, automáticamente la administración del fútbol nacional salta desde el nacionalismo, ¿me entendés? Intentan meterse a la gente en el nacionalismo y tildar al que habla de que debe jugarse en otro lado del país, lo tildan de antiboliviano, lo tildan de antinacionalista, lo tildan de todo, ¿no? Mucho más todavía aprovechando el tema de los medios partidarios en el país, sacan provecho de eso, les marcan la línea de lo que tienen que decir y mediante eso defienden su posición. Aquí se ha peleado eternamente por llevarse el poder finalmente hasta La Paz y hoy lo han logrado. Desde la llegada de Salinas lograron llevarse el poder del fútbol nacional hasta la ciudad de La Paz y con Fernando Costa se mantiene Igual el poder de como... alguna manera está dividido porque la Asamblea y el poder ejecutivo están en La Paz y el poder judicial en Sucre. Hay dos capitales que tiene Bolivia. ¿Por qué no tener como una capital futbolística Santa Cruz, aunque sea dos veces al año? Y es que en teoría, mirá, debería ser así. En teoría, siempre había un pacto de caballeros donde el presidente de la federación o era un camba, ¿no? Y el presidente de la asociación de aficionados era un colla. O al revés, el presidente de la federación un colla y el presidente de la asociación de aficionados un camba. ¿Entendés? Tratando de mantener un pacto de caballeros entre la alternancia del poder para que nos equilibremos en el manejo entre Oriente y Occidente, Así es. ¿no? Ahora, lastimosamente, el poder se ha centrado ya en La Paz directamente, se pone a un segundo vicepresidente o a un vicepresidente de la Federación de Santa Cruz, simplemente aferrado al cargo, ¿me entendés? Simplemente para figurar como vicepresidente, que es uno de los dirigentes de Guavirá, que es un equipo de Santa Cruz. Él es vicepresidente de la Federación, pero bueno, lo encontrás en nada. Vos ves que no toma decisión en absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el peso real de este lado del país? Dirigencialmente hablando en el fútbol, ninguno. La toma de decisiones está directamente centrada en la federación que la maneja en La Paz. Y cada día Y crece más a nivel poblacional el Oriente y en el desarrollo económico. la formación de futbolistas está centrada en Santa Cruz. Entonces, así de dividido está el país políticamente y no se ha podido separar de lo deportivo. Muchísimas gracias. Espero más adelante poder entrevistarte sobre la elección de un gigante del fútbol boliviano, que es Oriente Petrolero. Hay muchos temas que hablar, pero bueno, esta primera entrevista seguramente va a ser del agrado de todos los oyentes. Muchísimas gracias y para más información de Bolivia y de nuestra región a nivel político, deportivo, eclesiástico, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube.